Emprendedores para emprendedores. Hola, mi gente linda de Instagram. Bienvenidos a nuestro programa semanal Charlas con Adri, donde entrevistamos a emprendedores para que hablemos de emprendimiento, esencia y estrategia digital. La combinación perfecta para lograr éxito hoy en día al emprender. Así que aquí estaremos hablando de historias que inspiran, historias que nos acompañan, de emprendedores que la están pasando los años desde el 2012. Esa historia que quería sentarme en el sofá de mi casa a conversar con mis amigos sobre temas variados. Y bueno, finalmente el año pasado tomamos la decisión de empezar estas charlas con Adri, con todos los retos tecnológicos, con todo lo que puede pasar y poco a poco superando cada uno de ellos, pero poniendo el corazón y el alma aquí en todo lo que hacemos nosotros cada semana. Y que vienen pronto cambios, hemos estado haciendo un trabajo interior, esto de la tecnología, hay que aprovecharlo, hay que aprender muchas cosas y bueno, felices de que ya vamos a llegar al primer año, increíble que pasó, como pasó el tiempo, súper, súper, ¿qué dicen ustedes? Pónganme corazoncitos, feliz cumpleaños, vamos a tener un evento súper chévere, sorpresa que todavía no les vamos a contar. Bueno, estamos también a punto de cerrar nuestra mentoría grupal para emprendedores aquí en Cali, la presencial, porque estamos empezando el jueves. Todavía nos queda un par de cupos. Aprovecha y corre, corre ya mismo. Escríbeme aquí mismo. Yo quiero participar y quiero estar en esa mentoría. A veces las personas no toman acción y que han tenido muchos cursos, que yo aprendo, que yo hago, que yo sé de esto, pero no ponen acción en su negocio. Acción que es todos los días poner sus avisos, su información en las redes sociales, su plan de contenidos, un plan de contenidos que vaya de acuerdo con tu plan de marketing. Y eso no lo hacemos y cuando no lo hacemos, pues no llegan los clientes y no llega realmente lo que nosotros queremos para que crezcamos y tengas una comunidad que cada día crezca más y hagas, por supuesto, todo lo que es la estrategia. Les estamos contando en nuestra mentoría grupal para emprendedores todo esto, qué es estrategia, qué usar, cómo usar las landing page, cómo hacer esas campañas de lead magnet, cómo trabajar entonces y crear esa comunidad, qué hacer con el video marketing y cómo trabajar, por supuesto, tu email marketing para fidelizar a tus clientes. Si de esto que te estoy hablando no sabes todavía, bueno, ¿qué es eso de lo que está hablando Adri? Con mayor razón tienes que estar en la mentoría para que aprendas, porque hoy por hoy un emprendedor, un comerciante, una persona que tiene un negocio y no sabe qué hacer con su estrategia digital, está perdiendo ventas y cada día se está quedando más atrás. Hay que empezar ya mismo, mis amores. Si tienes una red de mercadeo, también es hora de que empieces a atraer esos prospectos de una manera calificada y eso lo puedes hacer a través de tu estrategia digital. Así que la mentoría grupal para emprendedores es precisamente para ti. Tenemos el próximo 15 de agosto aquí en la ciudad de Cali de manera presencial. Y el 21 de agosto estamos empezando de manera virtual. Todavía tenemos cupos. Si estás fuera de Cali o lo quieres hacer de todas formas virtual 100%, vamos a estar 5 semanas con ustedes, con esos emprendedores maravillosos. Cada semana, 3 horas, haciendo todas las tareas, poniendo acción, porque la idea es que todos estos 5 semanas sean de poner acción, retos para que tú ya salgas con tu plan de marketing, tu plan de contenidos y pongas acción y veas unas redes sociales totalmente diferentes. Bueno, así que si no has puesto acción, es el momento. Si tu corazón lo está sintiendo, pon acción ya, háblanos, dinos, ahí te van a colocar los enlaces para que entres a ver toda la información, los bonos, cuándo es, a qué horas, todo, y tomes acción rápidamente porque quedan los últimos cupos para que entres a nuestra mentoría grupal. Bueno, y vienen también otros cambios en lo que queremos hacer. Estamos creando 2 programas adicionales para aquellos que ya tienen información en mentoría, que ya tienen información en la estrategia digital, pero no han dado ese paso para lanzar de pronto sus infoproductos, sus programas y quieren hacerlo de manera virtual. Si estás interesado en ese tema, también en el mes de septiembre vamos con el amor y amistad y un nuevo programa para todos ustedes. Bueno, saludándome de dónde están conectados mi gente linda de Instagram, mi gente linda de Facebook, de dónde están conectaditos. El día de hoy. Vamos a llamar entonces a nuestra invitada. Nuestra invitada es una mujer maravillosa. Yo la conocí y desde que la conocí me inspiró su historia. Yo quiero que hoy se inspiren con esta historia maravillosa, esta mujer que ha dado un paso de fe y que ha trabajado incansablemente por lograr sus sueños y no importa la edad.
Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a mi amiga Florencia Caicedo. ¡Hola, mi Florencia! ¡Ay, hermosa! ¿Cómo estás? No me paro porque si no me salimos. ¡Hola! ¡Está linda! ¡De grande! Imagínate, entonces me salgo. ¡Hola! ¿Cómo está, mi gente linda? Démosle la bienvenida a Florencia Caicedo. Esta mujer es una mujer de inspiración, ¿sí o no? Gracias, hermano, gracias. No, ¿verdad que sí? No, sí, la realidad es que cada vez me convenzo más, eso es cierto, eso lo fui viendo y... Cada día, sí, cada claro, día con todo lo que tú haces. Cierto. Es que van a ver la historia de Florencia, ahorita pues queremos que ella misma se presente, nos cuente su historia. Yo les voy a contar lo que yo he visto y leído de esta mujer hermosa, que me place pues que somos amigas. Cuando uno empieza a trabajar con nuestros clientes, tarde que temprano se vuelve la amistad, ¿cierto? Y nos vemos, nos queremos, y sobre todo porque cuando la vi y ella quería hacer muchas cosas, es de esas personas que tú le dices, Flora, hay que hacer esto, y ella hace hasta la Z. Y no lo hace ahorita, sino que inmediatamente. ¿Qué hay que hacer, Adri? Pues esto, esto, esto. Ella de una. No pensaba, no era de las personas que espere que tal vez que fue que no. Ella seguía las instrucciones a veces hasta mucho más de lo que yo le decía, más allá de lo que yo le decía. Sí. Y por eso ha logrado tener ya una comunidad, ya posicionando su marca, ha estado trabajando en todo su nueva marca. Pero yo quiero que les cuentes, Florita, toda esta comunidad que te está escuchando el día de hoy, que te va a ver también en grabación en diferido, que les cuentes por qué Florita, a la edad que tú has tomado esta decisión de empezar a emprender, después de que ya estabas pensionada felizmente, ya digamos que cuando uno dice, no, ya se pensionó, ya listo, ya, no tengo que ponerme, ¿por qué me voy a poner a trabajar en redes sociales? ¿Y para qué me voy a poner a hacer videos? ¿Y para qué me voy a poner a hacer un montón de cosas? Pero tú, ¿por qué tomaste Dios. La decisión? Quiero que les cuente toda esa historia. En primer lugar, yo soy una mujer apasionada, feliz, madre, abuela, me rodea mucha gente hermosa. Y perdón, bueno, un segundo, ¿la están escuchando bien? ¿Me confirman, ¿me escuchan? Sí, la voz de Florita se escucha. Yo saludo, mágica noche, la magia de amar y ser libre es mi eslogan. Y eso es lo que yo he venido viviendo, mi Adri. Yo cuando me pensioné, he sido una persona que toda la vida he estudiado mucho. He sido muy activa, me encanta y me ha encantado transmitir y me ha encantado hacer muchísimas cosas, pero también tuve un tiempo de una habilidad extraordinaria, le digo yo, de la gimnasia financiera. Empecé a gastar más de lo que ganaba, empecé a darme gustos, empecé a endeudarme y a manejar de tal manera esa gimnasia de que nunca me llamó un banco, de que nunca estuve en ninguna entidad reportada en ninguna parte. Pero llegó un momento que ya no podía más. Yo recibía dinero y el dinero se me iba. Y mucho dinero recibí y ese dinero se me iba. Y yo, pues, ¿qué pasó? Me pensioné, seguí... en la misma sintonía. Historia. Acuérdense que cuando uno se pensiona, el salario se le baja bastante. Y yo estuve un año trabajando en otro lado porque no recibía la pensión. Entonces, más deudas. Y maneje esas deudas. Hasta que empecé a estudiar, a decir, yo tengo que tener esta mente muy activa. Y a leer crecimiento personal, se me dio la oportunidad de una red de mercadeo donde tuve una cantidad de gente viendo cómo trabajaban. Y llegó el momento en que yo decía, yo no puedo más con esto. ¿Cómo voy a seguir yo con esto tan tremendo? Y ya con tanto tiempo, cuando ya todo el mundo a esta edad, como dice Adri, está descansando, disfrutando de todo lo que recogió. Claro. En cambio, yo estaba disfrutando de todo lo que había dejado por allí, que se había ido, que se había marchado. No podía hacer. Entonces, o sea, prácticamente lo que recibía se iba. Se iba lo que recibía y no sabía por qué, no entendía por qué. Entonces, tuve la oportunidad de una mentoría, de recibir una mentoría muy interesante, una persona genial, de cómo debía manejar mi dinero, de cómo podría hacer esto, y me di cuenta de que no había culpa de nadie, sino ni culpa. La responsabilidad era mía. Lo que pasaba es que yo no era consciente, porque todo era una programación que tenía acá en mi subconsciente, una programación que se había construido desde que nací y todo el tiempo de mi vida. Y me di a dar cuenta que era que el dinero no me importaba, de que el dinero era
para la gente que no estaba muy bien, o sea, la gente lo conseguía de una manera no muy fácil, o sea, demasiado fácil. O sea, para mí el dinero era malo y eso fue lo que vine yo a descubrir. Ah, o sea, tus creencias. Claro, mis creencias limitantes con el dinero, mi relación con el dinero era catastrófica, catastrófica. Wow. Entonces, cuando empecé a aprender esto y en tan poco tiempo empecé como a sentir una transformación. No digo que total, porque eso es paso a paso, eso no se da, todo lo que construí durante 60 años no lo voy a reconstruir en poco tiempo, pero sí en mucho menos tiempo. Claro. Pero lo maravilloso de esto, Adri, fue que cuando yo hice esto, no sé, dije, yo quiero y deseo que esto que yo estoy viviendo, esta transformación, esto que yo logré en 8 meses salir de un déficit enorme. Ajá. Cambiaste la gym. Cambié la gym. En lugar de hacer los ejercicios para destapar aquí, tapar allá, los ejercicios con los mismos bancos, tenía experiencia con los bancos. Entonces, eres una dura en todo eso. Exactamente. Y todo lo que aprendí en esa mentoría, dije, no, esto lo tengo que transmitir, yo no me lo puedo guardar, yo tengo que entregarle a mucha gente, porque yo sé que hay muchas personas, mujeres sobre todo, y no solamente de mi edad, es más, menores, porque las de mi edad, por lo menos las que me rodean, están bien. No quieren hacer nada más. Entonces dije, no, esto lo tengo que entregar. Claro. Y además, como a mí me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta tener mi mente ocupada. Sí. Yo tenía que hacer algo y esto me encantó. Y mi propósito de vida, y aquí estoy, y aquí estoy buscando, trabajando. Exacto. Buscando entregarle todo esto, mi Adri. ¿Y hace cuánto te jubilaste o te pensionaste? Oh, hace, en el 2005, hagan cuentas. Entonces imagínate lo que, claro, porque es una historia súper bonita. Es una historia hermosa. No sé si quieres contarla. Bueno, yo tengo 69 años acabaditos de cumplir, soy del 20 de julio. Yo vivo 150 años después, di el otro grito. Di el otro grito cuando lo hace. 50 años después. Estoy ahora aquí. ¿Cómo te también pasa? Transmitiendo, gritando, revolucionando tan mi lindo mente y la de mucha gente. Imagínate qué bonita historia. O sea, uno dice, bueno, una abuela, porque ya eres abuela. Sí. Una abuela pensionada que podría estar tranquilamente relajada. Una buena pensión, dedicarse, realmente. Exacto. Y sin embargo, caíste en cuenta de que los manejos que estabas llevando no te iban a llevar a ninguna parte. Pero con todo eso, tú pudiste salir de tu déficit. Sí. Pero ¿por qué decides emprender? Entonces, nunca había emprendido, la verdad. Porque tú fuiste empleada toda la vida. Toda la vida, yo tuve muy buena, o sea... Fuiste ejecutiva, alta ejecutiva. Fui la primera gerente en Comeva, en la regional, en la EPS de Comeva. Estuve viajando por todo el país, generando crecimiento, direccionamiento estratégico a muchas empresas que tenían que ver con Comeva, del grupo. Uh-huh. Eso me gustó mucho porque era taller y estaba entregando lo que yo sabía, pero seguía muy mental. A pesar de tener mi corazoncito, primero estaba mi mente y después mi corazón. Y ya ahora, con esta transformación, se cambiaron las cosas. Está mi corazón y mi mente están, pero muy aliadas, muy aliadas. Muy amigas allí, y ahora sí. Y una cosa increíble que me sucedió, empecé a encontrar muchas personas y mucha gente joven como detenidas en cosas, con temores, con, y yo, no sé, a mí me dijeron, haga un video, me lancé y hice el video. Sí, me acuerdo. Florita, hay que hacer un video. En noviembre. Hay que hacer un video, y de una. Y salí, y cuando me empiezan a ver estas muchachas que llevaban ya tiempos en su emprendimiento, muchachas, y dije, muertas del miedo con salir en un video, ¿qué dirán? ¿Qué susto? ¿Qué no sé qué? Y cuando tú me no ven a mí, me ven a mí y dije, ay, ¿usted cómo hizo? Usted me inspira, que no sé qué. Ajá. Y hay que verlas ahora. Ajá. Como dicen, alumnos superaron al maestro. Sí, eso está bien. Y eso está perfecto, porque eso es lo que uno espera. Entonces, sí, por eso cuando ella hablaba de inspiración, sí. Realmente, una de las razones de ser, de mi propósito, es ser inspiración para muchas personas que creen que al llegar a cierta edad, ya todo se ha terminado. ¿Que ya? Si tú no estás creciendo, yo tengo esa doctrina. Sí, esa doctrina. Si tú no estás creciendo, estás muriendo. Uh-huh. Entonces tienes que crecer. ¿Y cómo puedes crecer? Preparándote, estudiando, compartiendo,
todo lo que sabes con otras personas. Y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo doy. Y por eso yo cambié esa gym, gimnasia financiera, porque no quiero llamarla gym, porque la gym sí es la gym financiera para el éxito. Es así. Que es mi creación, que la estoy motivando y la estoy enseñando para que todo el mundo la entienda y vean lo fabuloso que es hacer algo por uno, hacer algo con gusto, con placer, ante algo tan angustiante como son las finanzas. Las deudas y los problemas con los bancos y todo eso. Nunca nos enseñaron a cómo administrar el dinero. Nos enseñaron a ganarlo. Okay. Estudie mucho, trabaje, gane su dinero, pensiónese, pero ¿cómo gastas o distribuyes ese dinero, manejas ese dinero? Cero. Eso no nos han enseñado. Ni los economistas, ni los contadores, porque yo he tenido he hecho mentoría a economistas y a contadores para sus propias finanzas. Nunca nos enseñaron a manejar nuestra propia finanza. Es verdad. ¿Cierto? Pero bueno, qué rico bueno, contar la historia entonces de una mujer que primero tomas la decisión de hacer un cambio en tu vida primero. Emprender. Porque ese fue el cambio importante que tú hiciste. Bueno, yo veo que aquí no, las cosas no están funcionando como deberían ser. Eso es un paso a caer en cuenta de nosotros y lo que tú decías con respecto a ser responsable de nuestros resultados y empoderarnos y decir, bueno, yo hasta aquí fui yo la creadora de todos estos problemas financieros que tenía, que aunque no llegaste a estar reportada ni llegaste a tener un montón, pero sí sabías que para allá ibas, que ya estabas a un puntico de llegar a ese punto y estresada y angustiada y todo esto. Y entonces empieza a hacer ese cambio transformacional en ti, en mí, y luego entonces lo que decides, ahora sí, bueno, ya hago este cambio, veo los resultados y das ese paso a que quiero compartirlo y quiero emprender. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando yo decidí esto, dije, no, pues para poder hacerlo, tengo que seguir estudiando. Tengo que seguir apoyándome, invirtiendo en mí, en mentorías, en estudio, lectura, mucha lectura. A pesar de que yo había leído muchos libros, esos se habían quedado únicamente aquí. No los había puesto en práctica, no lo aplicaba. Y cuando tú no aplicas algo, no pasa absolutamente nada. Es como si no hubiéramos hecho nada. Y lo mejor de todo, que la gente se aterra. Bueno, y las personas que están alrededor tienen Facebook, las que están alrededor de mí, tienen Instagram, manejan esto. Pues yo a duras penas manejaba Facebook. Y entonces cuando decidí y vi y me cercioré de que toda la gente, que este era el siglo del internet, el siglo de la comunicación, de la informática, de la globalización, y que la forma en que de la única manera que uno puede llegar con un mensaje a muchísima gente es a través del internet. Entonces decidí también que esta hermosa mujer con su mentoría, tomé una mentoría de marketing digital uno a uno y además la grupal. Y eso me cambió. Eso fue un antes y un después. Yo cacharreaba, no digo que no. Sí, porque tú eres... Sí. A ti te gusta moverte, o sea, no te quedas quieta. No me quedo quieta. De las cosas que me quedaron, digamos, de ese pasado que uno tiene que dejarlo atrás porque el pasado no te llevó sino hasta hoy, no más, fue que es que yo era una hacedora. El hacer. Ahora tenía que empezar desde ser, pero seguir haciendo. Porque sin dejar de poner acción. Hay que poner acción porque no podemos dejar las cosas así, pero ya con otra mentalidad. Exactamente. Y con una, como tú dices, una responsabilidad, una conciencia de que todo lo tienes aquí, que la programación está aquí. Tú no estás destinado, tú estás programado. Entonces tienes que mirar cómo está esa programación. Solamente era la única responsable, la causante de todo, y cada uno de nosotros es el responsable de su propia vida y nadie te la puede cambiar. ¿Qué en la parte de la estrategia digital estabas hablando, qué cambió eso en tu emprendimiento? No, pues porque ya sabía cómo utilizar de una manera mejor las estrategias. Y vi que no era una o dos, es un abanico grande para poder entrar allí con apoyo. La grupal, pues yo se la recomiendo 100% ojo cerrado. Muchachos, jóvenes, ustedes que están empezando, los jóvenes de 50 años, que ya se sienten increíblemente
acabadas. Apenas, ¿no? Se sienten, es que eso fue lo que me impresionó en una ocasión cuando yo oí a una mujer de 50 años, es que yo ya estoy muy mayor. Imagínate. Por no decir la otra cosa. Entonces me paré y dije yo tengo tantos años y yo estoy haciendo esto y esto, ¿cuál mayor? Ajá, fíjate. La por eso me encanta, porque imagínate, y recuerdo eso, que te paraste además en un auditorio como más de 3,000 personas, y alguien por allí decía que es que la edad es una excusa, ¿no? Sí, la, que nos ponemos, que a veces que por la edad, que porque, o porque somos muy jóvenes o porque somos muy viejos. Entonces a veces porque ya hemos pasado de moda, porque ¿qué nos vamos a poner? Yo me acuerdo que ese también fue uno de los de las preguntas que me hacía también cuando empecé. Y todos nos hemos preguntado, sí, ¿será que misma, sí? Sí, claro, que ¿será que sí vamos a poder? ¿Será que sí vamos a inspirar? ¿Será que sí va a haber gente que nos compre? Y fíjate que sí. Y me encanta, por ejemplo, contar tu historia también porque ya tienes tus mentorías, ya estás haciendo internacionales además. Tiene clientas en Venezuela, en México. Venezolana, México. Excelente, qué experiencias tan hermosas en mis mentorías. Por eso yo hablo que yo soy mentora transformacional, porque la realidad es que más que un cambio es una transformación. Así mi es. Adri, y lo vivo y lo siento, y es que casi de inmediato las personas que han estado conmigo muestran, aunque sea una pequeña abertura, porque es que eso no se da de la noche a la mañana, claro. Pero es increíble de una sesión a otra cómo van cambiando, cómo van abriendo la mente, es increíble. Entonces eso es lo que más me amo yo. Sí, sí, sí. Y después de lo, y con esto, además de esta mentoría, para llegar yo a todas estas personas, pues el marketing digital, claro. No hay otra forma, hay que hacerlo así. Y además, uno tiene que hacer las cosas de manera innovadora, tienes que diferenciarte. Entonces yo estoy buscando esa gran diferencia. Claro, yo sé, yo nunca hago, soy que copio, no, yo le meto todas mis dosis. Sí. Entonces mi gimnasia se volvió la gym financiera para el éxito. Vamos a hablar del tema de la gym financiera, sí, eso es un tema súper, además que yo sé que muchos de ustedes están hoy viviendo ese de que como emprendedores a veces estamos tape aquí, tape allá, no tengo hoy para pagar la nómina, no llegó el ingreso que queríamos, tenemos que estar corriendo, a veces llegó un montón, pero tenemos que provisionarnos para los siguientes y todo lo demás. ¿Qué le dirías tú hoy, aprovechando que tenemos allí nuestras cámaras hermosas, ¿qué le dirías, digámosle tres tipsitos a esas personas que en este momento piensan que emprender ya pasó, que ya no es su momento, que ya están muy mayores, que ya están muy quedados o cualquier cosa que piensen, y tú con tu historia de inspiración le puedas decir que sigan adelante? Mire, todo eso son creencias, no son más que creencias y programaciones que tenemos. El hombre nació para vivir muchísimos años y para vivir bien. Además, nosotros nacimos con muchos talentos. No nos dijeron hasta tal edad, ¿no? No. Ni porque está jubilado ya, ¿no? Ni porque está jubilado ya, no. Es más, no te imaginas cuando uno llega a esta edad y tiene sueños, porque es importante, mi primer tip, ten sueño, un sueño grande, algo que te motive. No te quedes como todas, es que no, yo ya terminé, ya mis hijos se graduaron, yo ya terminé, ¿no? ¿Y tú qué? Sí. ¿Tú cómo estás? Y tú eres la persona más importante. Sí. Tú eres la persona más importante para ti, te tienes que amar. Entonces, busca no hay tu edad, sueño. Busca tu sueño. La cédula es la única que te dice, y algún dolorcito por ahí que le da a uno, tanto, porque tampoco, pues físicamente también no nos hemos cuidado en mucho tiempo, pero podemos empezar a recuperarnos porque todo es mental, todo lo podemos manejar. ¿Qué otro tip le decimos? Entonces, primer tip, que tenga un sueño. Que tenga un sueño para que te motives a trabajar. Segundo, tú eres la única responsable, Yo soy la única responsable de mi vida. Y tengo que conocerme a mí mismo y saber de dónde, cómo, por qué soy responsable de qué, de esos resultados de hoy. Entonces es indispensable cambiar tu mentalidad, trabajar tu mente primero. Entonces la segundo tip sería trabaja tu mente. Trabaja tu mente, primero sueño, trabaja tu mente. Y tercer tip, que ya de pronto lo pueden entender un poquito más, es ten claridad y conoces tus números.
Tus números, tus números que son cuánto te ganas y sobre todo cuánto te gastas y sobre todo para dónde se va eso que te gastas. Muy bien. Porque nosotros aprendimos a ganar dinero, pero no aprendimos a distribuir ese dinero. Ajá. Y yo prefiero hablar de distribuir ese dinero que gastar ese dinero. Ah, porque es una bien. Connotación mucho más de crecimiento, de control sobre algo que nos está controlando a nosotros. Entonces, uh-huh, esos son como los tres tips. Ten un sueño, cambia tu mentalidad y conoce con claridad tus números y cómo administrarlos. Okay. Pero esos que ya dijeron, no, como estoy viejito, ¿qué le dirías tú en ese momento a, uh-huh, esa persona que dice, ya estoy viejito, no quiero emprender, o no, el emprendimiento no es para mí porque estoy muy viejito? No, no es cuestión de edad, es cuestión de lo que tú quieres, es cuestión de lo que tú piensas. He tenido personas de 65, de 23, de 30 años, todas las edades, y lo único, o digamos lo común que yo he encontrado en esas personas es que traen una cantidad de angustias y miedos, porque no son sino miedos, uh-huh, que después de hablar un rato sobre lo que es nuestra mente, la maravillosa, nuestro maravilloso cerebro, y lo que es nuestra mente, empiezan a cambiar, okay, empiezan a decir, uh-huh, pero si tú te sientes viejito y te quedas viejito, pues te vas a morir viejito. No, cambia. Y antes de hora. Sí, porque mucho, los 50 años, 50, 60. Yo, por ejemplo, en este momento, tengo 69, uh-huh, yo aspiro a llegar a 100. ¿Y seguro llegar? 100, así como estoy, y la única manera de llegar así, a 100 como estoy, es manteniéndome activa, recibiendo y entregando. Ajá. Uh-huh. Viviendo mi propósito de vida es ser feliz, sí, apasionada, feliz, enérgica, como estas preciosas mujeres que siempre me rodean, como mi Adri, que elevan esa energía, tan gracias, tener la energía, porque nosotros todos somos energía. Pero el hecho de que tú estás también en acción todos los días, ¿qué voy a poner hoy en mis Instagram? Voy a hacer un video, quiero hacer los tips de julio, que hiciste 30 videos en el mes de julio. Yo le dije, hágase unos cuantos videos, pues esta mujer hizo 30, o sea, todos los días hizo un video. Además, eso también te llena de emoción, sí. Conózcanla, síganla, @FlorenciaCaicedo, es una transformadora, es una mentora que está ayudando. Entonces, ahora hablemos de por qué escogiste el tema de la gym financiera y por qué escogiste apoyar a la gente en el tema financiero. Bueno, en primer lugar, porque fue algo que sufrí y porque es algo que he vivido, que he aprendido y, uh-huh, he experimentado, y yo soy de las personas que me gusta enseñar lo que yo ya he vivido, okay, porque con mayor razón puedo generar credibilidad. Claro. Me lo creo yo misma. Claro. Primero, sí. Y después se lo creen las demás personas. Y eso fue algo que salió de allí, porque como siempre he sido tan activa, uh-huh, siempre me ha gustado estar en contacto con las personas, entregando y todas las cosas, uh-huh, pero ahora muy consciente, muy a conciencia. Entonces resolví empezar a emprender por primera vez en mi vida. Y el emprendimiento lo estoy haciendo hace, ¿qué? ¿6, 8 meses? Sí, es eso. ¿6, 8 meses? Antes me dije, calmate, ventarrón. Sí, tengo que ir paso a paso. Porque no, pero vas muy bien. Entonces, muy bien. Claro, está bien. Yo voy a... No voy a hablar de eso porque no me gusta, voy a mi ritmo. Sino que uno tiene que ir... No, va muy bien, va muy en bien. En su proceso, honrar su proceso. Siempre habrá gente que va adelante y habrá gente que está detrás. Entonces, no, uno no puede pensar sí, en que no, como es más rápido estoy, o no. Yo siempre estoy en un... Cuando alguien se me arrima, yo voy creciendo. Claro, alguien claro. Llega aquí, yo crezco más. Entonces, entonces ese es como... Pues porque no te quedas tú ¿no? Esta mujer no se queda quietica, ya sé, hay que aprender una cosa más, ella va y aprende más, ella va y además invierte mucho en sus capacitaciones, sí. Que eso es importante, la inversión. La mejor inversión que puede hacer uno es en uno mismo, porque no solamente... creces tú, te sientes bien, sino que puedes ayudar a otros también a hacer lo mismo. Y lo mejor, puedes monetizar con eso. Uh-huh. Exacto, ganando. Entonces, estás haciendo un negocio diferente, ganar un dinero, un emprendimiento, que me ha gustado muchísimo, uh-huh. Es la primera vez que lo hago, uh-huh. Pero por eso busco también equipo, no quiero trabajar sola, no trabajo sola, porque es muy importante, además, 2, 3 mentes piensan más que una. Claro, claro. Y entonces, hablando un poquito de ya de la gym, del producto, de la gym, del producto, ¿por qué llegué a la gym? ¿Por qué hablé de la gym? Porque
mi experiencia, mi gran habilidad era manejar la gimnasia financiera. Pero la gimnasia que te la gimnasia que me iba llevando al estrés y me iba llevando a, Dios mío, a que se me fuera ese dinero. Claro. Como ya estoy queriendo el dinero, ya estoy viendo lo que es el dinero y qué es lo que yo les enseño, porque siempre le dan un poder al dinero que no es. El dinero no es sino un medio, el dinero es energía. Preguntémosles a todos los que están allí conectados, bueno, ¿qué piensan ustedes que es el dinero? Y que si alguno de ustedes ha vivido eso de la gym financiera, de que hoy estamos tapando hueco con el otro, y estamos viviendo una situación que sabemos que no es la mejor. ¿Quiénes han pasado por esa situación y a quién le gustaría salir de una vez por todas de esa situación? Y que nos enseñe Florita cómo salir de esa situación. ¿Les parece? ¿Quién le gustaría? Díganme ahí, ¿quién le gustaría? Ponga yo, y por supuesto ponga corazoncitos, el hashtag Florencia Caicedo, el hashtag la gym financiera para el éxito. La gym financiera para el éxito. Pongan todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué llegué allí? Porque no hay algo más delicioso que sentirse uno bien, estar bien físicamente, en salud. Tranquilo, en paz. Y cuando uno va al gimnasio o cuando uno empieza a caminar, sabe que está buscando tener tu salud física y mental, porque todo está muy conectado. Entonces, cuando tú vas al gimnasio no vas porque te están empujando, ¿verdad? Y además tienes que hacer unas rutinas y además tienes que saber a qué vas y qué es lo que quieres, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Quieres mejorar, quieres tener bien, buena salud, quieres desarrollar un músculo porque vas a practicar algún deporte que lo requiere, pero lo haces con gusto, lo haces con compromiso, lo haces con disciplina. Entonces, ¿qué hice yo? Nosotros tenemos que ejercitar nuestra mente. Cuando estamos hablando de la mente, no estoy hablando de algo etéreo, estoy hablando de un cerebro, estoy hablando de unas conexiones neuronales, estoy hablando de algo que se puede ver, que es ciencia, que se puede probar. Pero lo más hermoso es que esa parte interior, el más importante cerebro, que es nuestro cerebro subconsciente, está conectado con nuestra divinidad, con nuestra esencia, con la energía, con Dios, con lo que tú quieras. Está esa conexión porque somos uno en el universo, y nuestra esencia es la abundancia. ¿Por qué vamos a renunciar a la esencia? Así es. Todo lo que ves en el universo, todo lo que tú ves en la naturaleza, nos pertenece, formamos parte de eso. Qué bonito. ¿Por qué la rechazamos? ¿Por qué no vamos? Además es más fácil porque está fluyendo hacia algo que es lo natural, que es nuestra esencia. Sin embargo, por esa cantidad de información que hemos recibido y por esas creencias, seguimos remando en contra, yéndonos a la escasez. Pues, estamos con el pensamiento y la escasez. Entonces, nace tu programa La Gym Financiera. ¿Sí? O sea, tú eres la creadora de La Gym Financiera para el éxito. ¿De qué consta eso? O sea, si una persona quisiera contratarte a ti o quiere estar en tus mentorías, ¿qué van a recibir? ¿Qué van a lograr? Van a lograr encontrar el camino de la transformación, porque yo los llevo y los oriento hacia que lleguen a un resultado que quieren en sus finanzas, pero no con lo que encuentras en los libros. Yo enseño parte de lo que hay en los libros, pero también parte de lo que yo he experimentado, mi propia experiencia. Pero si tú no has hecho el cambio acá, la primera rutina en mi gym financiera para el éxito, la primera rutina es con la mentalidad. Son ejercicios para conocer tu mente, para controlar tu mente y para que sea ella tu aliada. Así es. Entonces, rutina. Puros ejercicios. Vamos a repetir ese pedacito porque salió muy chévere. ¿Cómo es? O sea, ese primer ejercicio. Espérate que para que nos lo pongan aquí los chicos que están ahí atrás de cámaras. ¿Cuál es ese primer ejercicio que es tan importante? Repitámoslo entonces. Bueno, el primer ejercicio tiene que ver con la rutina. Un segundo. Eso, para que quede súper bien. Y la gente lo vea. Ojo, porque va a haber al final una pregunta clave. Si te quieres ganar, ¿qué le vamos a dar a la gente? Quiero darles 45 minutos de mentoría completamente gratis. Una mentoría. Para que se la ganen esta noche. Entonces, una mentoría de 45 minutos con ella gratuita
sobre todo lo que tiene que ver con tus finanzas y cómo puedes salir de esa gym financiera. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio, Florita? El primer ejercicio tiene que ver con la mentalidad. Tienes que cambiar, fortalecer esa mente. Nuestra mente también se ejercita. Entonces, tengo varios ejercicios para controlar tu mente, para que tu mente sea tu aliada. Y si esta primera rutina no se hace, muy difícilmente podemos seguir a la siguiente rutina, que es la rutina que es la que vemos, que es la del mundo exterior. Entonces, trabajamos con nuestro mundo interior. Primera rutina interior. El mundo interior, nuestra mentalidad, pero que tiene su parte fisiológica. Recuerden que estamos hablando de ese cerebro. Sí, sí, claro. Y el cerebro tiene neuronas y al cerebro necesitamos fortalecerlo y hacer que esas sinapsis se acomoden como las necesitamos. Y para eso son los ejercicios. Muy bien. Wow, muy chévere. Unos ejercicios que, Dios mío, nos van a poner así firme, además afilando la mente para que la mente, porque es que el emprendedor, créanme, emprendedores, si ustedes lo han vivido, o sea, uno a la mente le empieza a decir que no se puede que esto. Bueno, ¿cuál es la segunda rutina? Y la segunda rutina, porque hablo de dos grandes rutinas, ya es la rutina para tu salud financiera, para el músculo financiero, y esa es la que vemos en el exterior. Y empezamos a hacer una serie de ejercicios previos a esto, ejercicios para cambiar las creencias, y ya con esas creencias empezamos a mirar nuestros números y a entender que nuestro problema no es de dinero. Siempre decimos es que no tengo dinero, el dinero se me va, y le echan la culpa al pobre dinero, cuando el dinero no es sino un medio. ¿Cómo te parece? Y quien hace que ese medio funcione para bien o para mal es nuestra mente. Entonces, es una de las mayores cosas que nos dice todo el tiempo, y nos decimos todo el tiempo, no tengo plata y por eso no accionamos. Entonces, claro, arrancamos desde allí, ya hemos hecho ese calentamiento y entrenamiento para llegar ya a la parte que vemos, a la que nos gusta, porque la vemos y la entendemos rápidamente, tus números. Tenemos ejercicios para ver cómo puedes producir dinero sin ingresar más dinero. Siempre nosotros tenemos la tendencia, es que yo, si a mí me llega, si me gano la lotería, si me llega un dinero, yo salgo de todos mis problemas. Pues, ¿qué resulta? Si te llega más dinero, lo que haces es que gastas más. Se te va. Entonces, hay que hacer una serie de ejercicios para aprender a administrar ese ingreso y que te quede dinero que te sobre. ¿Quién quiere la gym financiera? Dígame si no. Todo esto que nos está enseñando Florita para salir de deudas, para salir de todo lo que tenemos y poder cambiar nuestra situación financiera y empezar a fortalecerla con esa gym financiera para el éxito que nos ofrece Florita, florenciacaicedo.com. Lindo, me encanta que me diga Florita, ella siempre me ha dicho Florita, no hay problema. Sí, pero es Florencia Caicedo. Sí, sí. La consiguen, ¿dónde te consiguen en redes sociales? Me consiguen en Facebook. Arroba Florencia Caicedo, en Instagram, arroba Florencia Caicedo. Todo está Florencia Caicedo. Sí, o sea, mi nombre es mi marca. Así es, Florencia así Caicedo. Es. Ella hizo www.florenciacaicedo.com, que es mi página web que la estoy construyendo. También voy a tener página web. Sí. Tengo toda, o sea, estoy ya metiéndome por todas las cosas de las redes. Las redes sociales para mí es lo más importante. Su canal de YouTube. El canal de YouTube que estoy ahí. ¿Tienes live? ¿Tienes live todas las semanas? Todos los jueves a la 1 de la tarde tengo mis live. Desde noviembre a la fecha no he dejado de hacer un live los jueves. Tal vez hubo un día que fue miércoles porque... Pues algo pasó. Algo pasó que tuvo que ser miércoles. Y un día que no hubo, entonces lo hice al otro día. O sea, siempre cada semana tengo mis lives. Todos los días pongo mis posts. Todos los días pone sus posts. Yo les pongo unas frases. Y está haciendo 30, tiene además en todo su canal y en todo Facebook, tiene también sus 30 videos de son 30 tips, ¿no? 30 tips. Y antes de esos 30 tips había tenido unos 10 anteriores. También, como 40 tips. Ahí hay 40 tips para que tengan en cuenta. Y te tengo una sorpresa, pero es que... A ver, cuéntame. Estoy preparando para principios de septiembre un reto. Vamos a hacer un reto, qué bueno, esta mujer ya está volando. Un reto de 7 días. Así que síganla porque si da mucha información. ¿Será que le digo el nombre o no? Pues si lo tienes ya, hágale. Ay. Y si no,
7. Son 7. No lo puedo decir. No, mejor no. La sorpresa, síganla en todas sus redes sociales. Florencia Quintero. Pero el reto es completamente gratis. Es gratuito, ¿no? Es gratuito, son 7 días seguidos. Con mucha información para que les va a compartir. Como siempre, yo siempre les agrego mucho valor. Ajá. Entonces, y todo orientado hacia la gym financiera también. Pero si te quieren, entonces, pues, quieren estar contigo, quieren tu mentoría, tu acompañamiento, ¿dónde te consiguen? ¿Cuál es el teléfono? Mire, 315-409-5955. Entonces ya lo van a exponer ahí, 315-409-5955. Le pueden escribir al WhatsApp directamente. En este momento para todavía que están funcionando los likes, los links. Sí, no importa, para pero los 20 digamos minutos para, también, para, pero para que los que quieran directamente ahí pueden comunicarse. Ese es mi WhatsApp. Y bueno, la pregunta para quienes se quieran ganar esta noche, los que están viendo en vivo, se quieran ganar esa mentoría con Florencia, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Cómo se llama mi creación? Facilita, facilita. Tienen que decir, el primero que diga cómo se llama la creación de Florencia se gana los 45 minutos. A ver, primero que lo diga. Mientras ahí va saliendo ya Anita ya atrás está pendiente de todo eso, vamos a preguntarte chismecitos. Dime. A ver, entonces, tú eres abuela, ¿abuela de? Abuela de 2 nietos maravillosos. ¿Nietos, hombrecitos? Un hombre, Emilio. Ajá. Y una niña, Mariana, un par de gringuitos. Están en Estados Unidos. En Estados Unidos, nacieron allá en Tampa. Allá voy con mucha Saludamos frecuencia. Aquí a la hija. Verónica. Seguramente Verónica está conectada y todos los que están conectados. Y mi hijo por también favor, está conectado. El hijo que está aquí conectado, además, que viene, me acompaña y está al lado de su madre. Muy chévere, ¿tenemos comentarios? El nombre debe ser completo. ¿El completo? ¿Qué? Completo. Damaris dice gym financiera. Le hace falta. Dos palabritas nomás, dos frasitas, Damaris, dos. Comentario dice Verónica Cruz, hola ma, qué orgullo. Ay, tan bella, ahí está la hija, como siempre, pendiente, orgullosa de esa mamá, me encanta. Damaris dice que wow, qué inspiración. Qué inspiración. Gobardán Lila dice yo quiero. Sandra Hoyos le manda besitos. Ay, gracias a Sandrita, Sandra. Hermosa. Hermosa, gracias. Dice, vamos por esos 100. Los 100 años. Marilena Bolaños dice, qué gran mujer, súper inspiradora. Ay, gracias, con todo mi amor, con todo mi corazón, eso es lo que yo quiero en la vida. Es la mentora más seguida que inspire a más mujeres, sobre todo. Así es, y lo en va a hacer. Mundo, imagínate. Estoy trabajando para eso. Así va a ser. Todos los días creciendo, además empezó en cero porque no tenía ni siquiera Instagram. Nada. Ya tiene una comunidad, tiene una lista, ya tiene clientes, que es lo más importante también, porque sí. Es que está muy rico que uno empiece con su mentoría y a trabajar todo eso, pero también hay que generar. Y lo rico de ya empezar a tener un programa, ya tener entonces su grupo, ya tener también gente que te está contratando. No solo en Colombia, en Cali, sino en otro, porque has tenido clientes en Colombia, has tenido clientes fuera de Colombia, y bueno, a mí se me llena el corazón y se me vuelve a popocho de todo eso que tú aprendiste y has estado aquí trabajando con nosotros, y qué honor estar pues detrás acompañándote y verte volar, porque me encanta cómo las veo volar haciendo su masterclass, haciendo sus webinars, no habían hecho, todo. En por todo, y ahora tenemos el reto. Sí, todo. O sea, todo, ahí vamos con todo. Y también más adelante, y eso también está dentro de mi presupuesto, porque yo sé que muchas personas que están fuera de Cali también quisieran tener mi programa. Septiembre, octubre, estaré lanzando el programa online. Porque quiero hacerlo muy, 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 muy bien. O sea que voy a darle el tiempo necesario para eso. Pero mientras tanto, la mentoría uno a uno. Estoy claro, online, estoy disponible cuando ustedes quieran. Y muy quieran. Pronto seguramente otras cosas, así que están listos. ¿Y por ahí cosas? ¿Hay un comentario? Hay una respuesta. Ah, ¿ya tenemos ganador? Damaris Hernández. ¿Qué dijo? Gym financiera para el éxito. ¡Ah! ¡Yeah, Damaris! Deja tus daticos allí para que podamos comunicarnos. Qué bueno, todos los días estamos aquí compartiendo con gente. Y lo hacemos por Zoom o lo hacemos por WhatsApp.
por sí. donde te queda a ti más fácil. Ahí está, bien, ganadora, como siempre. Bueno, ahí tenemos un montón de gente que siempre se está conectando. A propósito, les digo, tenemos todavía el concurso que va hasta este viernes. El concurso donde estamos rifando un cubo para la mentoría virtual que empieza la próxima semana. Entonces, puedes ir al concurso dentro de mi Instagram. Hay un post que hemos colocado sobre el concurso. Ahí están las bases del concurso. Tienes que en el comentario etiquetar a tres personas para que sean emprendedores y que les guste y que nos empiecen a seguir, que nos sigan tanto en Facebook como en Instagram y pongan muchos comentarios. Hemos ya llegado a más de 2,000, casi estamos llegando a 2,000 comentarios me gusta. Hay mucha gente que está compartiendo. Esa es una técnica que estamos probando, sí. Lo que es para atraer más gente a tu comunidad, para empezar a conectar. Recuerden que ya Instagram, propósito de Instagram, ya cambió, ya no es tanto cuántos seguidores tienes, sino cuánta interacción estás teniendo. Entonces necesitas empezar a cambiar y poner a interactuar tu público con ese tipo de herramientas, por ejemplo, los concursos, las preguntas abiertas, las encuestas, las preguntas que tiene también el mismo Instagram. Voy a empezar con todo eso. Todo eso hay que empezar a que la gente, la comunidad, no importa que está todavía 100, después serán 500, después serán 10,000. No importa, pero tú tienes que empezar. Así como trabajas tu comunidad pequeña, vas a trabajar tu comunidad grande. Entonces, empiezas tú. Yo siempre les digo, lo primero es cómo te vas creyendo tú el cuento para poder que puedas compartir esa información. Me encanta. Tienes una abuela de 2 nietos y tienes 2 hijos. Dos hijos también. Y está o con sea, novio, hermosa. Quiere buscar novio. ¿Cómo es la cosa? Ay, bueno, ¿hay algún candidato por ahí? No. Claro. Es increíble, pero hasta eso le funciona a uno con las redes sociales. Pues, uy, toca bloquear. Hasta todo le toca llegar. No importa la edad. Muchachos de 60, 65, 70, muchachas. Por favor. Hay que vivir la vida. Me encanta. Así es, a vivir la vida. Sí, esa mujer hay que gozarla. Mírenla, ¿quién dice que tiene 69? Es que no. Además, con esa vitalidad, con esas ganas, con ese amor, esa mente, no se queda quieta, súper activa. Bueno, es una mujer que tiene mucho por aportar, mucho por compartir. Además, que yo invito a las personas que están a punto de jubilarse o ya jubilados. Tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento, y a veces se quedan allí solamente pues engordando el periódico, y cuando tienen tanta experiencia y tanto conocimiento, y qué rico ponerse retos, hacer cosas distintas. Inspírense con esta mujer de lo que está haciendo, y si estás tú casi a punto de hacerlo, tú puedes renovar tu vida, crecer, crecer tu mente. No importa cómo estés. Y no hacer importa. Una comunidad súper chévere, ¿cierto? Claro. Me encanta. Y el momento es el momento perfecto, o sea que nadie busque, espere a ver qué pasa. No. Uy, esa frase nunca me gustó a mí, yo me acuerdo. Así esperemos es. A ver qué pasa. No, pues se va a caer la casa, se va a caer el mundo. No, nada, aquí estamos. Nada. Mírenla, no, pues, me le dan por favor, pónganme comentarios y flores a esta hermosa, pónganme corazoncitos para esta hermosa mujer inspiradora. Mil gracias. Una abuela maravillosa que trabajando estrategia digital, marketing digital, redes sociales a sus 69 años, si no lo estás haciendo tú, que eres mucho menor que ella, ¿por qué no lo estás haciendo y por qué no estás consiguiendo los clientes que te hacen falta a través de la estrategia digital? Un ejemplo, de verdad, la honro. Entrénense, con el que sea, pero que hagan algo. Yo lo que digo es, no se queden ustedes. Claro que estamos aquí para servirles. Tomen acción y vayan a la mentoría. Y de verdad, esta es una historia que inspira, una historia que nos cuenta y que a muchos de ustedes, seguramente, emprendedores, se van a estar allá moviendo de su zona de confort diciendo, oiga, si Florencia Caicedo lo está haciendo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Sí, señor. Esa es la pregunta, ¿sí? Claro, ¿no? Claro. Vamos a decirle, bueno, y si le quieren preguntar a Florencia, pregúntenle, escríbanle, ¿usted qué hizo? ¿Por qué? ¿Cómo hace? Para que pronto les... En ese teléfono, en ese WhatsApp, con todo mi amor yo les contesto. Yo entrego valor todos los días, no tengo ningún problema. ¿Ella? O sea que si quieren, me preguntan. Claro, hacemos un club de fans de Florencia. Oh. me encanta, bueno. Ay, se nos saca. ¿Qué están diciendo? Que aquí se los administramos. Bueno, claro. Los filtros,
Muchísimas gracias. Nuestra cantante. Ay, me encanta. Mil gracias por esta oportunidad. Habíamos querido estar aquí, traerte aquí a mi Florita, como siempre. Ella es una inspiración para nosotros. Y bueno, qué rico que ya pudo estar. Seguramente la vamos a traer más adelante también. Y tenemos muchas cosas para hacer. Vamos a traer nuevas cosas porque muchas cosas más. Vean. Sigan. Porque es que no es solamente, o sea, mi mentoría uno a uno, mi grupal, tengo de 2 días. También tengo preparados y para empresas, especialmente fondos de empleados. Por ejemplo, mire, esas empresas, ustedes, o de pronto por allí hay algunas de las que trabajan en el área de personal, ¿sí?, y puedan llevar a Florita para que les inspire a esas personas que están ya en esos grupos de jubilados o personas que están a punto de jubilarse. Y hablarles y darles una nueva opción, una nueva visión de vida, empezar a tener como, empezando solamente con tu plan de vida, que ya tú trabajas tu plan, y cómo les podemos ayudar a que tengan un sueño, que logren esos sueños, que puedan darse sus viajes, sus cosas. A veces el pensionado también vive tan justo que no tiene para una cosa ni para la otra, porque definitivamente no puede. Pero cuando tú puedes emprender con todos esos conocimientos y experiencia, ¿qué tal hacer cosas desde tu casa? Obviamente hay que poner acción. Y mejor dicho, una cosa que le quiero preguntar a propósito. Usted, dígame a las señoritas y a los caballeros que se mueren de miedo por el video. ¿Usted por qué no le da miedo al video? Porque yo soy la que soy, soy auténtica. Eso es lo que yo les he dicho. Ustedes no tienen por qué ponerse a... ¿Qué dirán? El qué dirán no importa. El qué dices tú. ¿Qué dices y cómo te sientes tú? Sea auténtico. No es sino que hables, te expreses como tú quieras. Que la boca se me torció, pues linda tu boca torcidita, esa es tu característica. Sí, no. Sí, que la arruga, que la cara. No, amo mis arrugas. Sí. Yo estoy empezando a amarme completamente. Ámate tú. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, primero te tienes que querer tú. Primero tienes que conocerte tú. Todas las cosas buenas, respetarte. Todo eso es lo primero que tienes que hacer para poder entregar eso. Así tú es. No puedes dar nada de lo que no tienes. Ay, felicitaciones. Entonces, a mi hermosa Florencia, por todo eso que nos está diciendo, que sea inspiración. Auténticos, mis amores. Auténticos, no. No le tengan que miedo. Nada. No le tengan miedo. No le... A mí lo que más me costó fue mirar el ojito. Sí. Sí. Florita, tienes que hacer hacia para abajo, ¿no? Sí, ella me dice, es que parece, no mira así porque... No, trate de mirar. Esa es la parte. Y eso con la experiencia, ya después de 30 videos, ya tienes el agua. Nina, me encanta. Ay, te quiero mucho, mi Florita. Gracias. Te amo mucho, mi Dios. Es muy hermoso para hacernos. Y bueno, se nos acabó el tiempo porque aquí pasa muy rápido. Los esperamos la próxima semana en Charlas con Adri, y conéctense con Florencia, síganla por favor a Florencia Caicedo. Si tienen problemas de gym financiera, Florencia Caicedo con todo el amor les va a contar toda la experiencia. La gym financiera. Ságanme. Para el éxito. La gym financiera espero. Para el éxito, así es. Gracias. Vamos a hablar por último nuevamente la mentoría, no de, estamos en los últimos cupos. Porfa, de ella mismo, aquí van a colocar entonces el enlace para que separes ya tu cupo a la mentoría presencial en Cali, que empezamos este jueves, 15 de agosto, y para la mentoría virtual empezamos el próximo 21 de agosto. Porfa, ya regístrense, pongan acción, oiga, yo les digo, ya estamos en la era de la internet, estamos en la era de las redes sociales, y si no sabes manejar las redes sociales, por favor, aprende a manejar tu estrategia. ¿Cómo puedo hacer y qué herramientas utilizar, sí o no? Sí. Herramientas que te vamos muchas. A enseñarte, muchas herramientas para facilitarte la vida, para que hagas un buen plan de contenidos, para que no estés todos los días, ¿hoy qué voy a decir? ¿Hoy qué voy a hacer? No, que tu plan de contenidos ya esté clarito, tú con anticipación lo puedas hacer, lo vas a hacer en 1 hora a la semana, 2 horas a la semana máximo. Te vamos a enseñar todo eso, así que pon acción ya para empezar a traer más clientes a tu vida y que te conviertas realmente en la herramienta que es en eso de traer clientes, a través de tus redes sociales y pues lograr lo que tú quieras, esos sueños que se hagan realidad como emprendedores de éxito. Emprendedores desde la esencia con estrategia digital. Nos vemos el próximo así martes. Es. Chao, chao. Soy Adri Villavicencio. Bye, bye. Chao, chao. Ay, divina. Ya con la de esas. Ay, muchas.